Traikdramon es uno de los Digimon que vimos en el episodio 66 de Digimon Ghost Game, bajando de un transporte público, aunque es más conocido por ser la forma de nivel adulta convencional del Ciberdramon de Ryo Akiyama. Traikdramon es un Digimon de tipo hombre dragón y atributo vacuna, al que se le conoce como el Dragón Comando, cuya meta es convertirse en un cazador de virus. Aún tiene muchos vestigios de Monodramon, su forma anterior, como por ejemplo el cuerno que se extiende por detrás de su cabeza, aunque evidentemente es una especie completamente distinta. Traikdramon es bondadoso por naturaleza, pero si se cruza con un Digimon de atributo virus, su instinto de aniquilación hará que no pare hasta verlo reducido a cenizas. Sus técnicas de combate principales son Strike Fang, con la que prende las placas de metal de su cuerpo al rojo vivo y se convierte en un mar de llamas azuladas antes de embestir al oponente. Y la segunda es Strike Claw, con la que prende en llamas sus garras y corta al oponente con ellas. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Hasta otra y sed felices.